Huevitos con carita. Y también los taditos con carita. Pues nos quedamos en que íbamos a sembrar. Aquí tenemos la tierra y las semillas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, niños? Hay que echarle tierrita. ¡Hagámoslo! A ver, empezaré por un tarro. Yo también. Acércalo más, papi. Yo voy a poner primero una semilla. Primero le echamos un poco de tierra. ¿Hasta dónde le vas a echar tierra, Julio? Hasta la cuatro. ¿Hasta dónde? Hasta la cuatro. Ya. Uh-huh. Bueno, ya tengo la mitad, casi. Julio va a retirar las semillitas. Aquí están. Y Nora va a hacer una de pimentón porque quiere hacer una de pimentón. Sí, me gusta hacer una de pimentón. Sí. Voy a echarle bastantitos para que crezcan. Vaya. Pero no las saco. Ya Julio tiene las semillas de tomate, muéstranoslas. Sí, aquí están. Uh-huh. Y una de pimentón. Yo van a ir bastantes. Bueno, creo que con estas son suficientes. Uh-huh. Dos de mi pimentón. Yo creo que ya lo he hecho tierrita. Uh-huh. Más tierrita para taparlas. Porque entonces no crecen. Uh-huh. Así está bien. Nora ya le echó tierrita. Quedó el tarro casi lleno. Uh-huh. Y Julio ya le está echando también tierrita. Muéstranos, Julio. Julio, ¿tú de qué estás haciendo tu planta? De tomate y de pimentón. Julio le echó dos semillitas de pimentón. Solamente para que, bueno, no sé. Pero yo lo que sé es que mi tarrito ya está listo. Muéstranoslo con la carita. ¿Y el tuyo, Julio? Muéstranoslo. Mientras más pierna, más pesa. A ver. Julio, ¿cómo va tu plantita? Bien. Ahora le vamos a echar un poquito de agua. Julio quiere echarle un poquito. Para ver si crece un poquito mañana. Ahora Nora. Bueno, le faltan los pastecitos. ¿Y ahora qué más vamos a hacer, Julio? Vamos a hacer los huevitos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, Julio? Hay que echarle semilla. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien. Si hay 5 de cucharada. Ahí sí. Bueno, me quedo un poquito en los ojos, no sé cómo. Ay. Voy a echarle 7 de cucharada. Y a las 5, ya tengo las 5 y las 6 y las 7. 7. Hacemos un huequito. ¿Y ahora qué hacemos? Echáis semilla. Muy bien. Pero eso es para un poquito luego. Primero vamos a, creo que, aquí llenarlos todos. Pero mientras tanto, Julio ya tiene las semillas, muéstranoslas y ahora las va a echar en su huevito. Con las semillas de tomate es un poquito. ¿Y ahora qué más hacemos? ¿Qué más le vamos a echar? Otro poquito más de tierra, ¿cierto? Para que ahora sí crezcan. Y antes de poner la tierra, lo hay más. Quedan solamente 2 huevos. Otra semilla. Tierra. Más tierrita. Ya. Listo, quedó muy bonito, Julio. Sí. Ahora, ¿qué más necesitaremos para que las plantas crezcan? ¿Agua? Sí, eso era para ahorita cuando colocamos las semillitas. Sigamos con el siguiente, hay Julio. Hay más tierra. Tengo el último. Entonces,
entonces, leche tierra, una semilla más tierra y luego agua. Echémosle agua. Échale una a una. Sí. Sí. ¿No? Sí, a todos se le echa. ¿Por qué? Sí. Ok. Eso será. Bueno, ahora que tenemos nuestras plantas, las vamos a cuidar muy bien. Y cuando crezcan, las mostraremos en un video. Y seguirán creciendo. Muy lindas. ¿Te gustó hacer las maceticas de ojitos, Julio? Sí. Sí, me gustan. Y recuerden darle like, activar campanita de notificaciones. Y recuerden darle like, activar campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. ¡Chao!